echó a Abimelec, hijo de Jerobaal, lo echó una mujer del muro, un pedazo de una rueda de molino, y murió en Tebes. ¿Por qué hoy llegaste al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías es feo. Fue el mensajero llegando con toda la vid. Todas las cosas que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: revirtieron contra nosotros los hombres que salieron a nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también su siervo, Urías. Y David dijo al mensajero: dirás así a Joab. David le dijo al mensajero: dirás así a Joab, no tengas pesar de esto, que de igual y semejante manera suele consumir la espada. Esfuerza la batalla contra la ciudad hasta que la rinda y tú aliestas. Y oyendo la mujer de Urías Hetero que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y recogióla a su casa, y fue ella su mujer, y parióle un hijo. Mas esto que David había hecho, ¿qué dice? Es agradable. Fue desagradable a los ojos del Señor. ¿Qué capítulo? Qué duro. Hay capítulos que la Biblia que está muy difícil de poder creer que un hombre de Dios pueda llegar a hacer tal cosa. Por eso decía el hermano Efraín, un gigante dormido y un pequeñito despierto. Qué injusticia el poder mirar al rey tratando de esconder, mis hermanos, su pecado, haciendo todo lo posible, todo lo imposible, para que se cubriera el pecado, la maldad. Leíamos al principio cuando nos dice que en el tiempo en que los reyes salían a pelear, David se quedó en Jerusalén ese día. Y estando paseando en su palacio, miró a esta mujer. Aquí dice que se estaba lavando. En otras dice que se estaba bañando. Y no se conformó con mirarla, sino que preguntó quién era esa mujer. David fue un hombre hecho al corazón. Un hombre que amó al Señor. Pero también David no fue una excepción. No hubiera sido justo, creo yo. No hubiera sido justo que el rey David, porque era hecho al corazón de Dios, no tuviese la experiencia amarga de tener que ser probado de tal manera. Este gigante se descuidó. En el descuido siempre hay, hermanos, una lección que aprender. Siempre hay
mucho que aprender. Por eso de que la vida no nomás es aquellas cosas que nos salen bien, sino que en la vida hay experiencias que uno va teniendo en donde se pone muy difícil, muy difícil. Pero Dios es el que controla el universo y Dios es el que también controla nuestras vidas. Esa es la parte del rey, aquel hombre poderoso que se distinguió de tal manera que hasta este día en Israel lo tienen como un gigante. Porque el rey David fue un hombre gigante, un hombre hecho al corazón de Dios. Aleluya. Pero se descuidó. Se durmió. Como a cualquiera nos puede pasar. Pero en medio de la prueba y del dolor y del problema, nos dice el último versículo que fue desagradable a los ojos del Señor lo que había hecho David. Yo creo que no, nomás era desagradable a los ojos de Dios. Era una copa muy amarga. Era un momento muy difícil. El tiempo en que el rey David tenía que pasar por ese camino, mis hermanos, de sombra, de muerte. Ese camino de oscuridad. El rey David siempre se distinguió por ese amor tan tremendo que se da. Me encanta leer las historias del rey David. Cómo honró a su rey. Cómo fue justo con el rey. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y eso es lo especial de este libro, mis hermanos, que no nomás habla las virtudes y las ¿cómo se dice? Las ganancias o las victorias. No nomás habla de aquellas cosas que nos hacen a nosotros sentirnos bien, sino que también está aquellas experiencias duras en que los hombres de Dios tuvieron que pasar. A mí, todo está mal, todo estuvo mal, lo que, cómo se descuidó, cómo mandó traer a la mujer, se durmió con ella, todo eso está mal. Momentos muy difíciles, muy duros, muy malos. Lo más tremendo, hablando de esa parte del rey David, es que astucia del mismo adormecimiento para poder tapar. Eso es humano, es tapar aquellas cosas que nos traen vergüenza. Oiga, era el rey. No era alguien del pueblo. Era el rey el que estaba pasando por estos momentos tan vergonzosos. Hermanos, en donde realmente él no necesitaba eso, pero se descuidó. Y en el descuido fue llevado por su condición humana, por su pecado, por su naturaleza pecaminosa, para poder desear la mujer de su prójimo. Y vaya que prójimo. Uno de los 36 valientes que tenía el rey David, que estaban dispuestos a dar todo por el rey y también por el reino de Israel.